5-4-3-2-1. Amigos de Francucho, amigos de Matías, ya comenzamos a vivir, sentir y disfrutar. Comienza la fiesta del fútbol. ¿Sabes lo que es colgando esa porquería? Cagándome de frío, culpa de eso. Mirado puto. ¡Ay! ¡Hola, queridos amigos, queridos changos! ¿Cómo andan todos por ahí? Espero que estén bien, espero que estén bárbaro. Liga Argentina juega Boca con Talleres. Boca que no viene nada bien. Talleres que en el campeonato está muy flojo. Muy, pero muy flojo. Es otro Talleres el que está en la Copa Libertadores. Y bueno, Boca con el intento de tratar de levantar un poco este muerto que tiene. ¿Todo bien? Bien. ¿Todo tranquilo? He disfrazado toda la casa con esa mierda, boludo. Canje de bandera necesito. No, no va a haber bandera. Sí. Esa porquería. No la voy a traer más. ¿Usted qué dice? ¿No la traigo más? No la traigo más. Bueno, pone que sí. No, bueno, pone que sí, no. Vale, usted, no sé que la gente me quiere. Déjenlo en los comentarios. Déjenlo en los comentarios. No sabe qué decir, boludo. Vamos al primer tiempo, dale. Arranca, señores, ya se juega el primer tiempo. Boca Talleres, la T. También. Me acuerdo que te lo había hecho por el cumpleaños de la. No. Y sabía unas empanadas. Penal para vos. Penal. Va a patear Benedetto. No, va a patear Benedetto. Va a patear Benedetto. Ya, pero ahora lo hace. Sí, obviamente que ahora lo hace. Eran las Libertadores, pero ahora no. Y sobra, te amo porque yo no quiero tanto. No sobra. A mí me gusta. Dale, Pipa. Vamos, Pipa, dale, Pipa. ¡Travesaño! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡No me la contés! ¡No me la contés, boludo! ¡No me la contés! ¡No me la contés, boludo! ¿Qué mierda acaba de pasar? ¡No me la contés! De palo, de esquina y todo lo que estamos viendo. ¡Otra vez! ¡Está meado, boludo! ¿Pero por qué no mandan a otro? ¡No entiendo! ¡No aprenden! No es la primera vez que le pega arriba contra ¡no el... aprendieron! No, boludo, lo peor que le podía pasar al chabón era errar el penal de nuevo, boludo. Vamos, es el tercer penal que falla Benedetto. Bueno, ya. Ya lo escuchamos. Lo dijo 52 veces. Por la duda, seguro. Por la duda, se hayan olvidado de tercero. ¿A cómo lo pierde todo? Es que no le acierta ni al arco. Le pegó en el palo, pero el travesaño le tiró a la segunda bandeja, boludo. Trato de ver Talleres. Anoche lo quería River, lo quería Boca y al final. Talleres. Por lo menos juega el Libertadores. Se quedó. Se quedó jugando a la Libertadores. Decía, boludo, anda arriba, boludo, anda Boca para jugar a la Libertadores. Él le tenía fe. Talleres. ¿En qué duda que juega la Libertadores? Vamos a pretender que estamos sorprendidos de que Benedetto haya errado el penal. Bien. Ahí hace el gol del Pipa. ¡Ay, no! Pide otro penal, Benedetto. Si lo vas a patear, vos no quiero. Bueno, chicos. Chicos. Chicos, hasta acá llegamos. Hasta acá. Me censuran. Ustedes piensan en la Biblia. En la Biblia piensen, hijos de puta. Uy, qué buena voz. Lindo pase sin mirar de memoria para que vaya Ancho Díaz. Ahí va lateral, mete centro y estaba el 11. ¿A dónde tiraste el centro, bro? Mano. Se la lleva de prepo, pega Benedetto, Villa, que ¿cómo comenta la jugada? Fue iniciativa de Villa. ¿Sabes que no tengo? Tengo que conseguir una remera de Talleres. Yo tenía una. Ramírez. Los de Talleres se cagan para mandarnos las remeras de XXXL. Alguien que me traiga una remera de Talleres XXXL. Dale, Baloye, 10 palos dicen que vale la concha de tu hermana. Bueno, termina el primer tiempo. Boca
Y Talleres están 0-0 después del penal errado por Benedetto. Se planchó el partido. Se planchó. Otro penal errado. Bueno, ya se vendrán las buenas seguramente para Benedetto. Ojalá. Algún día habrá. Yo lo sigo queriendo. Vamos al segundo tiempo, dale. Arranca el segundo tiempo. Esto está 0-0. Benedetto. La rompe. En el primer tiempo. Un penal pisa Benedetto. Va a salir con Maestro Rojo. Napoleón Falcioni. Hola, Napo. Napoleón. Cercanía, pero... Benedetto, no pidas penal. Pero si después lo arrasas. Puta, vengo a llenarme yo acá siempre de River y nadie le dice nada. ¡Cristina! Aquí la busca el peruano. Bandíncula, mete centro. Bandíncula, Benedetto. Bien, dale, dale. Saque de arco. Esta fue buenísima. Ahí está Villa. Sigue Villa. ¡Dale, Villa! Le marca Catalán. Villa saca el centro. ¡Ah! No llegó de pedo, pole. Ahí, entre el tele y el coso. No te anima, sos cagón. O sea, animarme a animar. Podría haber sido un quilón. Ay, Dios, qué sueño que tengo. ¿Cómo está jugando Boca para ustedes, chicos, los hinchas Boca? Como el culo. Ah, no respondan más nada. Ibarra. Pregunta estúpida que hace este pelado. O sea, Ibarra, independientemente de cómo salga, Ibarra es un títere de Riquelme. Es un títere literal de Riquelme. Por eso ningún técnico quiere venir, porque saben que lo van a... El consejo, maneja todo. Cuando termine el partido les aviso, pero ahí sí, Girotti, sí. ¡Es buenísima! ¡Uy! ¡Cállate! Bueno, pero sale bien Catalán. La concha de mi hermana. Benavides quiere el arco, Benavides arco. La tocó, La tocó Rossi. Hoy Rossi está envenenado. ¡Qué bronca jugar con estos hijos de mi puta! Debe decir Rossi. ¡Perros de mierda! No sé si... Dale. ¡Pegale! Está solo este. Bandíncula buena. Ahí va Bandíncula, lindo centro. ¡Está! ¡Pegale! La veo adentro. Bien, ah, se desvió. Se van a pegar. Con la zurda de Romero. ¡No! ¿Cómo no salió el arquero, boludo? En el área chica le cabeció. Mira lo que es el área. Mira el centro de Romero. ¡Bien! ¡No! Dale. Ahí va. Bueno, seguro voy a echar algunos talleres. Yo creo que el árbitro. Cagaron todos. Mira. Mira el rojo. No hay bar para eso. No hay bar para eso, ¿cierto? Rojo. Ahora es increíble cómo a Rojo no lo echan, boludo. No lo echan nunca, es boludo. El apellido. No podés ponerlo rojo. Dale, vos. Puede hacer lo que quiera en la cancha. Tiene. Seguramente buscando. Vía libre. Ahí va Fabra. Te lo voy a explicar bien. Ganó Fabra. No, no quiero. Sí. Tocó para Benedetto. Bueno, ahí tengo Benedetto. Penal. Disparo de Paul. Penal. A las manos, Barrera. Nada, dice el árbitro. Van a ir al bar. Mira, cómo se quedó. Bueno. Que te quebraron, culiado. Y lo habían quebrado. Quedaba como el orto. Vamos a verlo, sí, chicos. Se viene el rojo. Atención. A ver. Yo a simple vista me pareció penal. Otro pase hacia adentro. No. Nada. Y yo creo que. Ahí nada. Se lo lleva puesto. Ah, tu vieja se lleva puesto. Se lo lleva puesto. Benedetto se preocupa por... Mirá. Ah, sí, es penal. ¡Es penal! Sí. Para mí es penal. ¡Es penal para vos! ¡Pero no lo pate, Benedetto! Clarísimo penal, está bien. Ahí está. Sí, lo pisa. Y ahora... Bueno, ahí viene. La cuarta es la vencida. No, basta, no, Benedetto, no quiero que volvás a patear, yo te quiero, pero... Lo va a hacer, esta vez no, lo va a hacer. ¡No! Penal para Boca. Se lleva así, señores. Por favor. Ay, penal Jesus. Para Boca. Y ahora... Y ahí se levanta. No lo va a patear, Benedetto. Se hace el lesionado y no lo patea. Va rojo. ¡Y roja! ¡Y lo echó! Bueno, listo. Agarró la pelota todo. Bueno, estaba amonestado Pérez igual. Estaba amonestado, por eso es segundo penal. Ah, sí. No he visto un penal que haya errado. Mal. Ahí va Rojo.
¡Gol! ¡Bien! ¡Bien! Son malos, no lo dejan patear a Benedetto, ¿no? Son malos, ¿eh? Oh. Ahí está, abraza el mejor patear a Benedetto. Señoras y señores, Marcos Rojo pidió aliento, el arquero fue para el otro lado. Señoras y señores. Bueno, partido liquidado, chicos, Talleres con uno menos. Talleres cero. Todos los penales llevan una carga. Se le mojó la cola, Viñolo, la alegría. La alegría. Mira, atrae un sexo romántico, emociona hacia otras personas independientemente de su sexo. ¡Uy, boludo! Hoy no lo vi. Que ha marcado el gol que le está dando la boca a la victoria. Por un asilo. Ahí no le pegó. ¡Uy, palo! ¿Quién pegó de lejos? Bien. Pero el palo, ¿no? Y ahora está jugando. Sí, adverso. Ahora va el VAR. La falta fue afuera del área, pero van a dar penal para Boca. Si bien rosa la... Equipo que sigue en la Copa Libertadores y juega frente a Vélez. Ahí estaba, es lo que decíamos después del gol de Marcos Rojo. Ah, lo único que para mí también es el jugador del partido. Vázquez. ¿Entrega o el arquero tal? Vázquez. Catalán. ¿Qué hace, señora? ¡Termina el partido! ¡Ha ganado Boca por 1-0! Lo salvó un penal, me parece que Boca no ha tenido un buen partido de nuevo. Ha jugado, me parece, no tan bien ante un Talleres. Flojito también, pero que bueno. Fue tal vez a buscar... ¿Qué hizo? ¿Piedra, papel, tijera? ¿Qué hizo? Que fue tal vez a buscar un empate, me parece. Y bueno, no lo pudo conseguir por un penal. Fue claro el penal. Benedetto erró otro penal. Rojo lo convirtió. Pero parece que tiene que mejorar Boca si quiere seguir en la senda del triunfo. ¿Quién sos ahora? ¡Ah! Tengo duda. Bueno, queridos amigos, ha ganado Boca. ¿Te gustó Boca? Más o menos. No. Jugó feo, ¿eh? Sí. No tuvo un buen partido, pero bueno, lo salvó ese penal. Fue penal, lo pisó, casi lo quiebra. Dejó todo el tapo marcado. Así que bueno. Y después Talleres con un hombre menos. Tampoco había hecho mucho Talleres, ¿eh? Tampoco era para que Talleres ganara el partido. Me parece que el resultado, tal vez, un empate le hubiera quedado bien. Nos vamos, gente. Mañana nos vamos a estar encontrando con el partido de River contra Vélez. Dale like, suscríbete con el botón super gracias. Vas dejando tus mensajes que después los voy a estar saludando. ¿Sí? Les mando un beso grande para todos. Un beso con Ere. Nos encontramos mañana. ¿Dale? 5, 4, 3, 1. ¡Chao! ¡Chao!